todos, amigos y amigas de Aldaya. Ya estamos aquí con una nueva sesión de nuestro Pilates terapéutico. Estamos aquí hoy con un tipo de material nuevo, para no repetirnos muchos a lo largo de esta cuarentena. Estamos aquí con unas bolas que, si alguien de vosotros tiene la fruta suerte de tener en casa, hoy sabéis cómo utilizarla. ¿Ok? Vamos allá, empezamos a darle caña un poquito. Nos colocaremos detrás de la bola, de la silla, de pie, en una posición correcta, espalda lenta, la rodilla hasta lo ancho de cadera. Haremos un pequeño calentamiento moviendo los hombros hacia atrás. Correcto, muy bien. 3, 4 y hacia adelante. 1, 2, 3 y 4. Perfecto. La espalda recta, espalda neutra, zona abdominal fuertemente contraída y las manos por encima de nuestra bola. Perfecto, tomamos aire y exhalando vamos hacia adelante, levantando un poquito los pies. Y exhalando, abdomen fuerte y volvemos hacia atrás. Inhalo y exhalo. 2, tomo aire y exhalo. 3, 4, 5, 6, óptimo, vamos allá, 7, 3 más, 8, 9, vamos hacia adelante y vamos a por una tabla con este tipo de material. Doblamos las rodillas, colocamos la bola en la zona abdominal y pondremos las un poquito más hacia atrás para tener más movimiento. Pondremos las manos hacia adelante. Conforme vamos desplazándonos hacia adelante con las manos, las piernas suben rectas. Perfecto, aquí puede bastar, tomo aire y manteniendo las piernas rectas voy hacia atrás. Obviamente la zona abdominal tiene que aguantar para que la espalda no arquee hacia adelante. Importante, desde aquí tomo aire y exhalo hacia atrás. 1, inhalo y exhalo. 2, 3, 4, vamos progresando un poquito más hacia atrás, muy bien, vamos allá, 5, qué bien, vamos, vamos, 6, vamos buscando nuestros límites, un poquito más, 7, 8, perfecto, 2 más y la última, 10, perfecto, poquito a poco vamos hacia atrás, doblamos la rodilla de vuelta a tocar el suelo y volvemos a nuestra posición original, rectos, perfecto, todo va muy bien. Aprendemos ahora a hacer otro tipo de ejercicio, mucho más divertido y dinámico. Aprenderemos a hacer abdominales relativamente con muy poco esfuerzo. ¿Ok? Come on. Otra vez, nos colocamos lo más lejos posible para tener más movimiento a la hora de movernos. ¿Ok? Otra vez, con la bola, llevamos hacia la zona abdominal y esta vez vamos buscando las rodillas en la bola. Perfecto. Tomamos aire y exhalo. 1. Perfecto. Ahora aquí tomo aire y exhalo. 1. Inhalo y exhalo. 2.
6, 7, 8, vamos bien, solo dos más, 9, 10, perfecto, un poquito más interesante, seguimos, toma aire y exhalo, hacia atrás, ponemos las manos debajo de las rodillas, perfecto, inhalo, exhalo, puente, juntado las piernas, 1, inhalo, exhalo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dos más, 9 y 10. Perfecto, vamos hacia atrás, dejamos las rodillas en las rodillas, no volvemos a colocar un poquito de pie. Nos sentamos en los tobillos, ponemos las manos en la borda, alejamos la borda, colocaremos la cabeza entre los brazos, empujaremos hacia atrás por la zona abdominal y vamos a estirar nuestra espalda. Exhalando, envuelvo la bola hacia mí, recupero la posición y retos otra vez, perfecto, repetimos, tomo aire y exhalando, abdominal hacia abajo, estiramos los brazos, alejamos la bola, nos sentamos en los tobillos, alejamos la bola mucho y seguimos estirando la espalda. Podemos mover la borda un poquito hacia la derecha y hacia la izquierda, de esta forma. Un poquito hacia la derecha. Volvemos al centro, tomando aire y exhalando un poquito hacia la izquierda. Volvemos al centro y repetimos. Un poquito hacia la derecha. Y un poquito hacia la izquierda. Un poquito más. Volvemos al centro. Perfecto. Tomamos aire y exhalando, acercamos la borda. Subimos con las lumbares, las dorsales y la cervical. Perfecto. Seguimos, un ejercicio más, vamos hacia atrás con las rodillas, nos tumbaremos por encima de la borda y vamos a hacer algún ejercicio para la zona de glúteo y piernas. Dejaremos los codos en el suelo, las manos también, vamos a relajar el cuello completamente, tomamos aire y inhalando subimos las dos piernas, uno, tomo aire bajando las dos, y exhalo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Perfecto, vamos hacia atrás, dejamos la rodilla en el suelo, vamos un poquito más hacia adelante, buscamos la zona de dejar la borda justo por debajo de la zona del ombligo, dejaremos la cabeza hacia abajo,
relajamos con la cabeza y dejamos caer las piernas para que la bola empuje la zona lumbar hacia arriba y así reduzca la hiperlordosis que tenemos, ¿ok? Descanso, relajación. Que de vez en cuando cambian, espero que os haya gustado. La próxima sesión trabajaremos siempre con la bola, es el tipo de material, y trabajaremos pero de esta forma, pero tumbados en el mate. Será muy interesante seguir viendo cómo se utiliza ese tipo de material. Os animo, os mando de aquí de Aldaya mucho ánimo a todos. Hasta la próxima. ¡Amunta Aldaya!